de qué se trataba, cómo lo íbamos a trabajar durante el año, porque hasta ahora la escuela no se lo había tenido muy en cuenta, o sea, no era algo relevante para la inclusión. Interesó también los derechos y obligaciones de los docentes, porque pusieron, por ejemplo, algunos ejemplos. Y eso es lo que a nosotros nos resultó muy, muy interesante con Mónica, que es la rectora, que tuvimos más problemas de abordaje tal vez del lado de los docentes que de los alumnos, porque los docentes nos pedían sanciones puntualmente, que haya sanciones, que la normativa sea un poco más rigurosa. Entonces tuvimos que explicarle que ahora las prácticas no saberes tomamos de otro punto, ¿no es cierto? O sea, que fortalecer el vínculo, los saberes, y después llevamos a práctica. Que no es que te va a dar más poder una norma o una sanción, sino que el poder te va a dar el lazo afectivo o significativo que puedas llegar a tener con el alumno, justamente abordando el acuerdo de convivencia, que por qué se da eso, qué temas tocamos. Es un aprendizaje diario y continuo. O sea, nosotros tenemos el acuerdo escolar de convivencia aprobado, lo trabajamos, pero todo el tiempo nos surgen situaciones sí. Que nosotros no tenemos contempladas. Constantemente tenemos que estar desde nuestro lugar aprendiendo a resolver todas esas situaciones. Por ahí, como dice Susana, situaciones violentas que vienen de afuera, que nosotros en la escuela las tenemos que resolver de otra forma. Encarar con esta herramienta que tenemos nosotros, resolver situaciones muy difíciles y muy complicadas. Por eso yo siempre digo, es como lo vamos trabajando y siempre es a largo plazo, porque es hacer un cambio de que ellos en la escuela se tienen que comportar de otra forma. No están ni en la calle para pelear, ni para esas vivencias que tienen ellos. Y todas esas situaciones de la calle se nos vienen a la escuela. Y nosotros lo tenemos que abordar desde nuestro acuerdo. Y es bastante difícil también, se nos hace difícil. Pero todos los días vamos llevando la situación lo mejor que podemos, tratándola de sacar adelante. Y al trabajarlo también entre todos, o al trabajarlo la mayoría de los docentes que lo trabajan, también lo toman como propio. Como no es algo que yo les estoy dando, miren, este es el acuerdo. Entonces, así, y bueno, y también ellos tienen la obligación de leerlo, de conocerlo, y cualquier cosa nosotros les decimos, bueno, pero está el acuerdo. Fíjense, ustedes tienen el acuerdo, se lo hemos mandado por mail, está el acuerdo. En esa jornada fue muy bueno el abordaje del acuerdo de convivencia. Y ella decía por ahí, por ejemplo, tomarlo como un tema transversal a la escuela a partir del segundo trimestre y también habilitamos una jornada para ese tema. A ver qué es el resultado positivo ahora a través de conocerlo, de llevarlo en práctica. Y si ahora, volver a la pregunta para atrás, ¿les parece que es necesario tener sanciones en la escuela para solucionar conflictos, para tener un mejor vínculo con el alumno? Siempre estudiante, todavía no lo nombro, recién se eligieron los delegados y más adelante vamos a elegir las listas. Pero todo a raíz del acuerdo de convivencia. Sí. El año pasado habíamos nosotros, entre los alumnos, nos enteramos que podíamos ser nuestros estudiantes y el año pasado dijimos la idea y este año vamos a hacer la pauta. Nosotros hemos puesto una de las pautas del acuerdo que hicimos. Formación del centro estudiante en formación. Entonces ellos pusieron con flúor, eso lo destacaron, nos dijeron, miren, esto a nosotros nos interesa, que el año pasado lo trabajamos con el encuentro de enredarse, que es sí, yo fui dos años seguidos y a una escuela y contaban que tenían, entonces nosotros. Bueno, el otro día también fueron, que hicimos un intercambio con los chicos de esta escuela, de la técnica 2, que tiene el centro de estudiantes, fueron los chicos integrantes, no fue la presidenta cuando pudo ir a darles una charla a los chicos de, fueron a cuarto, quinto y sexto, de cómo ellos habían formado y pasaron filmaciones, videos, fueron con el docente que los asesora, y estuvieron todos sí. Ellos, estuvo realmente. Muy interesante porque para lo que nos interesa nos puede ayudar y aportar ideas tal que nosotros no sabemos. Sí, no estuvo variado. Aparte de eso, todo eso tuvo que la escuela, ¿no es cierto?, delimitar los espacios, ceder espacios para estos momentos. A veces no es fácil porque
todo profesor quiere editar su cátedra, no quiere poner horas. Entonces tuvimos que, en esta jornada que trabajamos fue bueno, porque no es una pérdida de tiempo, al contrario, contribuye a una mejor enseñanza de los saberes, a raíz de un marco de convivencia mejor en la escuela.